Durante el transcurso del lunes 6 de febrero, un terremoto de 7.8 en la escala de magnitud de momento golpeó por aproximadamente un minuto en el centro sur de Turquía, al norte de la frontera con Siria. Horas más tarde, un segundo terremoto, ahora de 7.5, sacudió el norte de la capital, provocando el derrumbe de montones de edificios e incrementando el número total de afectados, actualmente sumando más de 2.300 personas fallecidas y 7.400 con heridas a través del territorio de Turquía y Siria. Se estima que el número de víctimas atrapadas bajo los escombros incremente, pues además de los choques iniciales, han ocurrido ya más de 30 mini terremotos como consecuencia de los ajustes menores en las zonas principales afectadas. Desafortunadamente, están simultáneamente lidiando con lo que puede describirse como condiciones climáticas extremadamente severas, pues la temperatura de menos 1 grado Celsius, que en compañía de la lluvia y la nieve, solo obstaculizan los esfuerzos de los equipos de rescate. Del lado de Siria, la situación es igualmente terrible, pues a través de lo que ha sido una década de guerra civil, cientos de familias están atrapadas entre los escombros de apartamentos llenos de refugiados de otras partes del país, pues el territorio continúa en disputa entre el gobierno sirio y fuerzas opositoras, informó por medio de su sitio web la organización de emergencia White Hats, perteneciente a la oposición. En símbolo de solidaridad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de su transmisión en vivo diaria cómo instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina, en conjunto a la Secretaría de Defensa, cómo organizarán la ayuda que será enviada a los países afectados. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tu respuesta con un comentario y síguenos en redes para mantenerte informado.